Let's take a big look at a macro picture at the state of the economies in Latin America, because the fortunes of our industry, advertising, media development, media content development, creation, and of course marketing, has been very much tied to the boom of Latin American economies in the last 7 to 8 years. And it seems that those economies have been impervious to the global financial crisis in the States and in Europe and the subsequent recessions. They seem to have decoupled. They seem to have been taken off. But of course, it's been a commodities-driven boom with the emergence of a middle class, which has been great for advertisers and marketeers, and the easy flow of credit to all these economies. And I'm sure many of you today are wondering, seeing what's happening in Brazil and seeing what's happening in Mexico, is it slowing down? Are we in for a soft landing? Or is it going to be a hard landing? Is it sustainable? What's to come? Well, it's a great honor to introduce our first speaker. He is, nonetheless, Chief Economic Advisor to the World Economic Forum, also an advisor to the World Bank and the IMF on these issues. And he's got tremendous insight as to what's to come in the future of Latin American economies. Please, ladies and gentlemen, welcome Xavier Sala-i-Martin. Xavier, welcome. Thank you very much for the invitation to participate in this forum. I will, I've been asked to speak in Spanish, de manera que hablaré en español. En los últimos años, últimas décadas, ha caído un tsunami en la economía mundial, un tsunami de proporciones económicas parecidas a las que al meteorito que cayó en el planeta Tierra hace 65 millones de años, que acabó con la vida de la mayor parte de animales que habían dominado el mundo hasta ese momento. Este meteorito, este tsunami, es la incorporación de 4.000 millones de personas, 4.000 millones de ciudadanos, 4.000 millones de trabajadores al mercado productivo mundial. Estoy hablando de 1.300 millones de chinos, 1.200 millones de indios, 300 millones de indonesios, 4.000 millones de personas en Asia produciendo, haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora hacíamos nosotros, pero mucho mejor, con mucha mejor calidad, con, a mitad de precio. Esto representa un tsunami, un meteorito de proporciones dantescas que va a acabar con la vida de todas las empresas y todos los trabajadores que no sean capaces de adaptarse, como se adaptaron algunos animales hace 65 millones de años. Déjenme que os enseñe solo una gráfica. En rojo aquí tenemos la evolución de la economía, el Producto Interior Bruto de América Latina. En azul tenemos las tasas de pobreza en América Latina. Y vemos que en los años 70, al principio de la gráfica, América Latina iba bien. Luego vino la crisis de la deuda. Durante 20 años las economías se estancaron, la pobreza dejó de reducirse, pero últimamente la economía latinoamericana se ha, digamos, ha revivido y las tasas de pobreza han empezado a bajar de nuevo. Y esto es un gran éxito, en gran parte debido al meteorito. Debido a la incorporación de estos grandes países asiáticos a los mercados mundiales, ha habido una gran demanda de materias primas. Esto ha hecho subir el precio del petróleo, cobre, etcétera, etcétera. Y los países que viven o que han podido vivir de esto, pues han salido beneficiados. Y entre ellos, obviamente, han estado la mayor parte de países de América Latina, que han bebido lo que
lo que los norteamericanos llaman el commodity super cycle. Ha habido una gran bonanza de commodities o de precios de las commodities y esto ha beneficiado. Pero digamos, parece que estos países están dejando ya de comprar materias primas, la oferta se ha adaptado, ha habido innovación, hemos encontrado shale oil, hemos sido capaces, las empresas se han adaptado y por lo tanto los precios de las materias primas están dejando de subir, están empezando ya a bajar y por lo tanto los países que han vivido de esto pues van a tener que cambiar. ¿Cómo competir con esto, con estos 4.000 millones de personajes que trabajan como locos, estudian como locos, están preparadísimos, tienen unas ganas increíbles de progresar? Pues obviamente cualquier persona que tenga un restaurante sabe que cuál no es la manera de competir. Cuando alguien pone un restaurante igual que el tuyo en la calle de enfrente, lo que no puedes hacer para competir es bajar precios, es intentar vender la Coca-Cola 10 centavos más barato que la competencia. Cuando tú tienes una competencia de este tipo, cuando alguien hace lo mismo que tú a mitad de precio, la única cosa que puedes hacer es hacer algo distinto, cosas nuevas. Tienes que innovar. Todo el mundo ahora habla de innovar. Hay que innovar. Hay que hacer un restaurante, hay que hacer una carta nueva, hay que hacer una decoración nueva, hay que poner un restaurante dentro del océano. Hay que hacer cosas distintas porque si no haces cosas distintas, si no haces cosas nuevas, no puedes competir. El problema es que el concepto de innovar, que ahora está en boca de todo el mundo, sobre todo los políticos que quieren, todos hablan de hay que innovar, a menudo confunden la idea, lo que quiere decir innovar, con lo que quiere decir I+D. Y para entender el concepto de innovación, dejadme que os enseñe algunas fotos y preguntaros en la cabeza, digamos, qué es lo que tienen en común. Starbucks, Cirque du Soleil, Zara, IKEA, Facebook. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? ¿Qué tienen en común todas estas fotos? Primera cosa que tienen en común es que son grandes innovaciones. Nadie puede negar que Cirque du Soleil ha sido un grandísimo invento, Zara ha sido un grandísimo invento, han sido grandes innovaciones empresariales. No hay duda. Segunda cosa que tienen en común, fijaos que todos son innovaciones en sectores muy antiguos. Por tanto, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de innovación, tenemos que hablar de innovación en todos los sectores. Nosotros tenemos que asociar innovación con alta tecnología, con biomedicina, con comunicaciones. No, innovación ocurre en todos los sectores, incluso sectores milenarios. Hace 40.000 años que nos inventamos la aguja, hace 40.000 años que empezamos a unir en aquel momento, digamos, pieles de animales para hacer la primera ropa. 40.000 años después, Amancio Ortega innova en el sector de la ropa. Hace 4.000 años que tenemos circo, 4.000 años después Guy La Liberté innova en el sector circo. Tenemos noticias del café desde el siglo XVI en Etiopía y Starbucks y es capaz de innovar en el sector café. La comunicación, los hombres hemos estado comunicando hace 200.000 años, pues en el sector comunicación también se innova y Facebook ha innovado. Por lo tanto, no independientemente del sector en el cual uno está, uno tiene que innovar. Innovación no quiere decir alta tecnología. Tercera cosa que tienen en común todas estas fotos, las innovaciones son un ejemplo de enorme flexibilidad. La misma flexibilidad, la misma adaptabilidad que demostraron unas ratitas cuando cayó el meteorito hace 65 millones de años, unas pequeñas ratitas fueron capaces de vivir, sobrevivir entre las rocas mientras todo el mundo se quemaba. Los animales que habían dominado el mundo, los dinosaurios, murieron todos, pero aquellas pequeñas ratitas se pudieron adaptarse y de aquellas pequeñas ratitas salimos nosotros. Aquello se desarrolló en los mamíferos, fueron capaces de adaptarse y acabar dominando el mundo. Los animales que se adaptaron sobrevivieron, los que no se adaptaron se extinguieron. Lo mismo pasa con las empresas, lo mismo pasa con, digamos, con todas estas innovaciones de las que os he estado hablando. Por ejemplo,
Solo para poner un ejemplo, dado que solo tengo media hora, no voy a poder describir las innovaciones en todas estas empresas. Déjame solo que hable de una, Zara. Zara, digamos, en el mundo de la moda, desde aquel momento que nos inventamos la aguja hace 40.000 años, hasta más o menos 1920, el mundo de la ropa era básicamente, el sector de la ropa era básicamente, todo el mundo se hace su propia ropa. En su casa se cose, compras telas y las coses y te haces tu propia ropa. Los reyes tenían diseñadores, normalmente franceses, pero la gente normal se hacía su propia ropa. En 1920 todo cambia. Llega Christian Dior y se inventa el prêt-à-porter. A partir de este momento, el sector de la ropa básicamente consiste en lo siguiente. Hay un diseñador que tiene un gran gusto, normalmente francés, y él diseña, él ve lo que nos va a gustar la temporada que viene. El color, las formas, etc. Hace unos grandes diseños, lo coloca en unas pasarelas en París, en Milán y en Nueva York, y digamos, se llevan estos diseños a los países más pobres del mundo, Bangladesh, India, con los trabajadores más peor pagados del mundo, si es posible niños mejor, digamos, se produce al coste, se producen millones de unidades al coste más barato posible, luego se llevan estas ropas a las ciudades ricas, en la Quinta Avenida de Nueva York, y se venden a precios elevados. Y básicamente este ha sido el negocio de la moda, y por cierto, se hace dos veces al año, una en primavera-verano y otra otoño-invierno. Llega Amancio Ortega y cambia todo. Amancio Ortega dice, a ver, ¿cómo sabemos que el gurú sabe lo que la gente quiere? Quien sabe que la gente quiere es la gente. Y de hecho tenemos ejemplos de gurús que han cometido gravísimos errores. En el año 98 el gurú de Gap cometió un error gravísimo. Él preveyó que los hombres iban a llevar pantalones de piel púrpura. Y obviamente lo diseñó, se hicieron 3 millones de pantalones de piel púrpura, nadie compró pantalones de piel púrpura y Gap perdió miles de millones de dólares. El gurú se equivoca una vez y este modelo de negocio hace que la empresa pues peligre, de riesgo de extinción. Y Amancio Ortega dice, vamos a cambiar esto, en lugar de hacer que el gurú decida, vamos a preguntar a la gente. No sé si habéis fijado cuando vais a Zara, pues hace años los trabajadores llevaban una PDA, hoy llevan un smartphone, y van apuntando todo lo que decís. Si vosotros preguntáis, ¿tienen jerseys azules con cuello en forma de V? Ellos apuntan jersey, azul, cuello, V. Y todos estos datos van a parar a un centro donde una cantidad enorme de diseñadores jóvenes escuchan y diseñan la ropa sabiendo que esto es lo que la gente quiere. Hay observadores, gente que va a las universidades, a los bares, a las discotecas, a ver qué es lo que quiere la gente. Gente que mira los periódicos, mira, ve cuando llega Lady Gaga a la ciudad y lleva no sé, un vestido y todas las niñas quieren llevar el mismo vestido. Zara, en cuestión de días, es capaz de diseñar y producir aquel vestido porque sabe que de allí va a venir la demanda. Por lo tanto, gente muy flexible. Segundo, en lugar de producir millones de unidades dos veces al año, produce muy pocas unidades continuamente. Y esto tiene una implicación importante sobre el negocio. Primero, cuando tú vas a Zara y ves algo que te gusta, o lo compras o lo pierdes. Si tú vas a H&M, sabes que si no lo compras, puedes volver la semana que viene, el mes que viene, dentro de 4 meses, porque va a estar allí. De hecho, si te esperas lo suficiente, lo vas a poder comprar en rebajas dentro de unos meses. Y por lo tanto, vas, miras y te vas para casa. Por lo tanto, los clientes de Zara compran mucho más a menudo, una probabilidad mucho más elevada de comprar. Pero segundo, al haber mucho más movimiento, la gente va a Zara mucho más a menudo. El cliente típico de H&M va a H&M 3 veces al año. El cliente típico de Zara va a Zara 17 veces al año. ¿Por qué? Porque cada vez es distinto. Por lo tanto, vas a la tienda más a menudo, compras con una mayor probabilidad. Esto hace que haya muy poca ropa que se quede para las rebajas. Zara solo vende el 10% de su ropa en las rebajas. H&M vende el 40% de su ropa en las rebajas. Y esto hace que, a pesar de que Zara sea un poquito más barato, pues el precio efectivo al que acaba vendiendo es muy superior.
y esto hace que el negocio sea muchísimo superior. Y además tiene una ventaja adicional, sobre todo para las mujeres. Porque todos sabéis que la diferencia entre un hombre y una mujer es que cuando entramos en una fiesta, cuando un hombre ve que todos los hombres de la fiesta van vestidos igual que él, el hombre lo celebra. Bien, no me he equivocado. Mientras que cuando una mujer llega a una fiesta y ve que solo que haya una mujer con el mismo vestido, ¡ay, por favor, llévame a casa, qué vergüenza! Esto, si compras en Zara, no te va a pasar, porque hay muy poca ropa igual. Es decir, sector milenario, capaz de adaptarse, capaz de evolucionar, 40.000 años después, Amancio Ortega es capaz de innovar en el sector de la moda. Y esto le ha convertido en la tercera persona más rica del mundo, y sería la segunda si no se hubiera divorciado. Cuarta cosa que tienen en común todas estas innovaciones: ninguna de estas personas que ha innovado es un científico. Ninguna de estas innovaciones empresariales viene del I+D, en el sentido tradicional del laboratorio, de patentes. Ninguno. Fijaos, Guy Laliberté era un malabarista. Podríamos hablar de cómo un malabarista acaba creando un imperio. Los creadores de Starbucks eran un profesor de inglés, un profesor de historia y un escritor, un poeta. El creador de IKEA era un estudiante. Amancio Ortega era un trabajador que vendía albornoces y decidió crear una empresa llamada Inditex o Zara. Mark Zuckerberg era un estudiante. Ninguno de estos señores era un gran científico. Y esto va a tener implicaciones muy importantes. ¿Podrías decir que todos estos ejemplos que os he dado son, digamos, seleccionados con cuidado para tener razón? No, hay estudios científicos. Por ejemplo, podéis ver un libro escrito por un colega mío de Columbia que se llama Cómo, el libro de Charles Darwin, sobre el origen y la evolución, no de las especies, sino de los negocios. Y este señor mira de dónde vienen las grandes ideas empresariales y ve que 72% de las ideas vienen de los trabajadores. 72% vienen de los trabajadores, como Amancio Ortega. Algunas de estas ideas benefician a la empresa para la cual trabaja el trabajador. Algunas veces lo que pasa es que el trabajador coge la idea y se va, crea su propia empresa, como hizo Amancio Ortega. 20% vienen de los ciudadanos que no son trabajadores. Gente como estudiantes, malabaristas, profesores de inglés, poetas, futbolistas. Solo el 8% viene del I+D formal. Y esto tiene implicaciones importantes sobre, digamos, cómo tiene que reaccionar, cómo debería reaccionar América Latina al tsunami, al meteorito que ha caído. ¿Qué es lo que, déjame empezar por qué es lo que no deberíamos hacer? Lo que no deberíamos hacer es lo que hacen la mayor parte de países. La mayor parte de países, al ver todo esto, lo que han hecho es crear políticas de I+D. Algunos, I+D, investigación y desarrollo, algunos lo ponen una I, I+D, I de innovación, porque saben, ya ven que innovación y I+D son distintos, y hablan de I+D, solo falta la O, la T y la A para completar la visión que... no vas a solucionar los problemas de la competitividad de América Latina con I+D. No, la solución no va a ser crear parques biomédicos o intentar emular Silicon Valley y llamarle Silicon Valley 2. Por lo tanto, las políticas que se están siguiendo en esta dirección creo que están equivocadas. Si las ideas, si la innovación, si la capacidad de competir va a venir de que ciudadanos normales, 92% de las ideas vienen de ciudadanos normales, trabajadores, estudiantes, payasos, malabaristas, si el 92% de las ideas vienen de personas normales, no científicos, para poder competir lo que tenemos que hacer es que los ciudadanos normales sean capaces de tener ideas y de implementarlas en tu país. A veces la economía es así de simple.
Por lo tanto, dejadme hablar de las dos cosas, ¿eh? De tener ideas y de implementarlas. Déjame que hable en orden inverso, implementación de ideas. Aquí no voy a extenderme, todos sabéis que para poder implementar ideas empresariales es necesario tener una gran variedad de cosas en las cuales América Latina fracasa estrepitosamente. Hay que tener buenas infraestructuras, hay que tener buena calidad institucional, es decir, no corrupción, no decisiones, digamos, para beneficiar a determinados grupos en lugar de beneficiar al mejor, barreras reguladoras, mercados financieros, mercados laborales, todo esto. Fijaros que diferentes países de América Latina fracasan en diferentes áreas, ¿eh? Colombia tiene grandes problemas de infraestructura, México tiene problemas de calidad institucional, digamos, Venezuela tiene problemas de exceso de regulación sin sentido, etcétera, etcétera, ¿eh? Aquí diferentes países fracasan en diferentes áreas, pero en general aquí América Latina tiene un gravísimo problema. Pero no es el problema principal es en la otra parte. La idea, recordad, hay que hacer que el ciudadano medio típico tenga ideas y segundo, que se pueda implementar. El problema de América Latina está en la primera parte. América Latina es una zona, y aquí sí que estoy hablando de todos los países, es una zona donde la educación no funciona. Primero, la educación está enormemente mal distribuida. En América Latina conviven algunas de las grandes universidades del mundo. Algunas de las grandes universidades del mundo están en ciudades latinoamericanas con renombre mundial y de ahí salen grandes científicos, muchos de los cuales acaban viniendo aquí a Estados Unidos y acaban obteniendo premios Nobel. Pero al lado de estas universidades están miles y miles de escuelas tercermundistas. Y al lado de estas escuelas están miles y miles, millones y millones de niños que ni siquiera van a la escuela a pesar de que es obligatorio. La desigualdad en el sistema educativo en Latinoamérica no tiene parangón en el mundo. Y esta es, yo creo, la clave de todo. Para diseñar un sistema educativo que permita a América Latina competir, luchar, sobrevivir el meteorito que nos acaba de caer, hay que diseñar un sistema educativo. Pero hay que diseñar un sistema educativo teniendo en cuenta cuál es el objetivo. El objetivo es que los ciudadanos típicos tengan ideas. Si uno piensa que la competitividad va a venir del I+D, entonces la solución sería pues, coger a los niños más listos, ponerlos en estas grandes universidades, si podemos los enviamos a Harvard o MIT, y luego que vuelvan y que inventen cosas. Mientras los demás pues, nos vamos al bar a tomar copas esperando que estos niños inventen. Pero ya hemos visto que esto no es... Este no es, digamos, el origen de las ideas empresariales. Las ideas empresariales vienen de los ciudadanos normales, los trabajadores, los estudiantes, los poetas, los malabaristas, Y por lo tanto, hay que pensar en cómo hacer que toda esta gente sea capaz de tener ideas. Así es como hay que diseñar el nuevo sistema educativo. ¿Cómo se hace? Pues de entrada, fijaos en esta foto. Esta foto es de una aula normal y corriente, de una clase típica. Si no fuera por los automóviles que se ven por la ventana, esta foto sería idéntica a la de una aula de una escuela hace 200 años. Con el mismo pizarrón, con la misma tiza, con los mismos muebles, con las mismas sillas, los mismos pupitres, todo igual. El sistema educativo no ha cambiado en 200 años. Y el mundo ha evolucionado a una velocidad vertiginosa. Y lo que hasta ahora eran los pilares del sistema educativo se han derrumbado. Lo que hasta ahora era verdad ya no es verdad. Por ejemplo, el pilar sobre el que se fundamenta la educación, se ha fundamentado la educación en los últimos 200 años, es que el profesor sabe más que el estudiante. ¿Verdad? Hoy día, en aspectos muy importantes de la vida, muy importantes, esto no es verdad. Por ejemplo, ¿qué pasa en cualquier aula de América Latina cuando de repente se rompe el computador? En toda la aula, ¿quién es la persona menos calificada para solucionar el problema? El profesor. Y esto es un problema. Y un problema porque los niños lo saben. Y por tanto, los niños piensan, oye, si las cosas importantes este señor no me las puede enseñar, la conclusión es, lo que me enseña es inútil. La filosofía del sistema educativo, que es el profesor sabe más que el estudiante, ya no es verdad.
en aspectos importantes como la tecnología, el estudiante sabe más que el profesor. Y por cierto, esto también pasa en casa. Todos los que tenéis hijos sabéis que cuando llega el nuevo computador o la nueva televisión o el nuevo DVD, ¿qué hacemos todos los padres? Niño, móntalo. ¿Por qué? Porque saben más. Porque son más rápidos, son más eficientes, incluso tienen un cerebro distinto. Cuando llega el ordenador, ¿qué hacemos los padres que venimos de otra época? Libro de instrucciones. Libro de instrucciones. Ponga el cable amarillo en el agujero amarillo. Ponga el cable verde. Cuando vamos por el cable rojo, el niño ya ha acabado, sin instrucciones, porque ya su cerebro ya funciona, digamos, a través del trial and error. Nosotros somos de otro mundo. Y esto cambia la manera de pensar, cambia su manera de pensar, cambia su cerebro. En estas Navidades, un sobrino mío le regalé un libro. Un sobrino de 2 años. Le regalé un libro. Y el tipo abre el libro, 2 años, abre el libro y empieza a apretar las palabras. Y al ver que no pasaba nada, dice, esto es inútil, y lo tiró. En su cabeza, con 2 años, en su cabeza, cuando ve, se ven palabras, se aprietan y pasan cosas. Salen definiciones, salen dibujos, salen juegos, salen cosas. Y esto afecta la manera como piensan. Nosotros, los adultos, tenemos un cerebro lineal. El capítulo 2 va después del capítulo 1 y antes del capítulo 3. Su cerebro ya es distinto. Su cerebro ya es hipervínculos. Lees una palabra, pum, del 1 te vas al 47, 47 aprietas, te vas al 22, y su cerebro ya funciona de esta manera. Y en cambio, seguimos con un sistema educativo pensado de manera lineal por profesores lineales, por padres lineales, cuando no entendemos el planeta en el que viven estos chavales. Estos chavales ya nacen. ¿Habéis visto a los niños cuando es que parece que haya iPhones en los vientres de las madres, iPhones intrauterinos? Porque los niños ya nacen con la capacidad, como si hubieran aprendido. Y esto claramente afecta la manera de pensar, la manera que deberíamos enseñar. Yo soy de la época de los vídeos. Cuando yo era pequeñito, empezaban a salir los vídeos, ¿os acordáis? El VHS, el Betamax, y alquilábamos películas y nos tirábamos todo el fin de semana mirando películas. Y mi padre se pensaba que estaba loco. Que está todo el día mirando la televisión y me obligaba a leer, y me obligó a leer El Quijote. Y yo, El Quijote, no sé si habéis visto El Quijote, un libro así de gordo. Y yo le decía, papá, a ver, ¿tú sabes lo que voy a tardar yo en leer esto? Voy a tardar 3 meses. ¿Tú sabes la cantidad de vídeos que puedo ver en estos 3 meses? ¿Sabes la cantidad de información que yo puedo absorber viendo películas en lugar de leer El Quijote? Y mi padre, a leer El Quijote. Bueno, yo leí El Quijote. Y luego me fui a mi padre y dije, papá, he leído El Quijote. ¿Y sabes qué le pasa al Quijote? El Quijote se vuelve loco. ¿Y sabes por qué se vuelve loco? Porque leía libros. Y luego piensas, claro. En 1605, cuando Cervantes escribe El Quijote, la mayor parte de gente era analfabeta. Y si tú eres analfabeto y ves a alguien que se tira horas y horas mirando un papel y tú no entiendes que este papel te está diciendo cosas, pues te piensas que esa persona está loca. Y por esto los analfabetos del siglo XVII pensaban que los que leían estaban locos. Pero no es que estuvieran locos, es que no entendían la tecnología. Veían unos ojos así y pues estos ojos, estos mismos ojos, es los ojos que veía mi padre en mí cuando yo miraba la tele. Y estos son los mismos ojos que yo veo en mis hijos cuando están todo el día en la PlayStation. Y en cada uno de estos episodios lo único que pasa es que los padres no entienden la tecnología de los hijos. Déjenme que os enseñe Ares. Esto es lo último en la cirugía del cáncer. Se escanea el cuerpo del paciente y en un computer se programa una pastillita, que es esta pastillita que veis aquí, en el computer se programa que la pastillita vaya, se pone por la boca, se mete por el cuerpo, se va al estómago, en este caso particular es para el estómago. Cuando llega al estómago se convierte en este robot con 3 cabezas y 3 cuchillos, corta el tumor, se lo mete dentro y lo saca por la boca. Y
digamos, es la manera de hacer cirugía sin cortar al paciente. Pregunta, ¿quiénes serán los grandes cirujanos del futuro? Los niños que no nos escucharon. Los niños que no leyeron el Quijote y que siguieron jugando en la PlayStation. ¿Habéis visto los dedos de estos niños? Estoy diciendo es el sistema, la economía, la tecnología cambia y el sistema educativo no cambia con él. Por ejemplo, otra de las cosas que debe cambiar. Si queremos educar a los niños para que sean creativos, la base de la innovación, la base de tener ideas, son las preguntas y no las respuestas. El sistema educativo actual en toda América Latina, todos los países sin excepción, consiste en, digamos, que el conocimiento que está en los apuntes del profesor vayan a parar a la libreta del niño sin que pasen por el cerebro ni del uno ni del otro. El niño memoriza, el profesor explica, el niño escribe en un papel lo que el profesor le explica, el niño lo memoriza antes del examen, el niño lo reproduce el día del examen y 15 días después lo olvida. Cuando empiezan las clases del año que viene ya no te acuerdas de nada. Y este es el sistema educativo que hemos tenido y que seguimos teniendo. Si un niño pregunta demasiado, el papá recibe una carta diciendo, oiga, dígale al niño que deje de preguntar porque está interrumpiendo todo el día. Pero en cambio, en un mundo donde queremos que los niños innoven, una idea tiene dos partes. Primero, tienes que ver que hay algo que no funciona, tienes que ver un problema, algo que no existe, algo que debe ser creado. Y segundo, solucionas el problema, pero si no ves que hay un problema, no lo puedes solucionar. Es mucho más importante la pregunta que la respuesta. ¿Estamos entrenando a los niños a preguntar? ¡No! Les estamos reprimiendo. Los niños tienen una curiosidad innata. Los niños a los 2 años, cuando entran al colegio, tienen una curiosidad. Están todo el día preguntando, papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Cuando llegan a la universidad, nadie pregunta nada. Hemos matado la curiosidad. Y sin curiosidad, no hay manera de innovar, no hay manera de crear. El sistema educativo está diseñado para otra época, para la época industrial, donde la gente no preguntaba, la gente simplemente era una pieza de la maquinaria y hacía lo que se decía dentro de una cadena de montaje. En el mundo de la creatividad, esto ya no es así. No estamos utilizando las nuevas tecnologías. Hoy en día, aquí en Estados Unidos, existen lo que se llaman MOOCs, estos Massive Online Courses, donde hay millones y millones de estudiantes, digamos, haciendo la misma clase. Se cambia completamente el concepto de clase. En América Latina, hoy día, hay no sé cuántos colegios, 200.000 colegios. De estos 200.000 colegios, hay 200.000 profesores repitiendo el mismo rollo en cada una de las clases. Vaya pérdida de tiempo, ¿no? ¿Por qué no hacemos que el mejor profesor lo explique para todos? Y damos la misma clase a través de internet. Y luego utilizamos los 200.000 profesores para ayudar a los niños que no lo han entendido, para los que se han quedado atrás. ¿Por qué repetir lo mismo? Esto lo están ya, se está desarrollando. Aquí tenéis una página web de la Universidad de Stanford, donde hay cursos con 3 millones de estudiantes en todo el planeta. ¿Por qué no utilizamos esto? ¿Por qué no utilizamos las ganas que tienen los niños de participar en forums constantemente para que se ayuden los unos a los otros? Padres, el sistema educativo requiere de un cambio de mentalidad en los padres. Cambio de mentalidad en no solo en la manera que enseñamos a los hijos, sino cómo los tratamos. Por ejemplo, un ejemplo solo, el pago semanal, la ayuda semanal, lo que le damos a los niños cada semana. Normalmente le damos dinero a cambio de nada. Esta es la mejor manera de entrenarlos para estar en el paro. ¿Por qué no hacemos que los niños vayan por la casa buscando problemas, piensen en las soluciones, luego vayan a los padres y les digan, mira, he encontrado este problema, he encontrado esta solución y me deberías pagar este dinero? Así les entrenamos a preguntar, a responder, a negociar, a todo lo que van a necesitar en el futuro. ¿Por qué no hacemos que los padres, digamos, los juegos que hacemos en casa, pues, los niños hablen en público, por ejemplo, y hagan cosas que van a necesitar en el futuro? No me puedo extender, dejadme solo acabar con el tirar del talento. El problema no es crear talento, sino destruirlos, sino no destruirlo. En 1985, un sociólogo norteamericano, canadiense, vio que en la selección nacional de hockey de Canadá todos los jugadores habían nacido en los 3 primeros meses del año, todos.
y veo un fenómeno extraordinario. Fue a mirar la liga, toda la liga de hockey, y la mayor parte, overwhelming majority, habían nacido la primera mitad del año. Menudo fenómeno. Luego se fue a las ligas de fútbol de todo el mundo. La mayor parte de grandes jugadores han nacido en los 6 primeros meses del año. Pep Guardiola es de enero, Xavi es de febrero, Iniesta es de marzo, Messi es de junio, Cristiano Ronaldo es de marzo. Los grandes jugadores han nacido en la primera mitad del año y enseguida la gente empezó a pensar en fenómenos paranormales y en astrología, ¿no? El febrero es el mes de Marte, Marte dios de la guerra, guerra, fútbol. No. Lo que estaba pasando era que dividimos los niños por años. Dividimos en los colegios, dividimos en las ligas, dividimos los niños por año, los del 90, los del 91. Entonces, esto quiere decir que en cada liga hay niños que han nacido en enero y en diciembre. Y cuando tienes 7 años, los niños de enero son mucho mayores, mucho más rápidos, mucho más listos que los de diciembre, porque son un año mayores. Y cuando tienes 7 años, un año es mucho, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que los entrenadores hacen jugar más a los niños de enero y les hacen tirar los penaltis y los hacen hacer las jugadas clave, con lo cual adquieren experiencia. El siguiente año son más grandes y encima tienen más experiencia. De esta manera, cuando llegan a la edad de 20 años, las diferencias físicas han desaparecido, pero queda la experiencia. Y esto tiene 3 lecciones importantes y con esto acabo. Primera, si queréis tener hijos que sean deportistas, posponed el sexo hasta el mes de abril. Segunda, y aquí un gran filósofo canadiense, Malcolm Gladwell, dice: para ser bueno hay que trabajar muchas horas. Este es el ejemplo de que la experiencia es mucho más que el talento innato. Y habla de la regla de las 10.000 horas. Bill Gates programó durante 10.000 horas antes de crear Microsoft. Los Beatles tocaron la guitarra 10.000 horas antes de crear el grupo, etcétera, etcétera. Pero la tercera pregunta es la que yo me hago y que creo que es la importante. ¿Dónde están los niños de diciembre? ¿Dónde está todo el talento que tenían los niños y por culpa de que hemos diseñado el sistema mal, estos niños no han podido desarrollar el talento? Esto podría ser una anécdota deportiva, si queréis, si no fuera por el hecho de que el mismo fenómeno sucede con el éxito académico, con los ingresos de la gente, con la capacidad de obtener posiciones de liderazgo. Los grandes CEOs de las grandes compañías también han nacido en unos meses particulares del año. Y fijaros, es una cosa que ni siquiera nadie se ha dado cuenta. Solo por separar los niños por años, destruimos una cantidad ingente de talento. En el año 1960, el presidente Kennedy de Estados Unidos hizo aquel famoso discurso de que Estados Unidos enviaremos un hombre a la luna y lo regresaremos sano y salvo antes de que acabe la década. El país entero se concentró en ese objetivo y lo consiguieron. Creo que en América Latina, lo único que puede hacer América Latina competitiva es que los líderes políticos hagan una apuesta similar para el sistema educativo. Porque, digamos, muchos nos preguntamos qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, pero la pregunta realmente importante es qué hijos les vamos a dejar a nuestro planeta. Muchas gracias. Xavier, vente conmigo. Si podemos, por favor, encender las luces, y quiero inmediatamente pedir a la audiencia a ver si tenéis alguna pregunta. Pero 2 preguntas antes de comenzar, Xavier. Primero, has comenzado diciendo que ha caído un meteorito en América Latina. ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Ha caído en el mundo. ¿En el mundo? Ha caído en el mundo entero y, digamos, va a afectar a todos. Lo que pasa es que los diferentes países van a ser capaces de adaptarse de diferentes maneras. El meteorito es el mismo para Estados Unidos. Pero ya os he explicado que en Estados Unidos hay muchísimas iniciativas de gente que se ha dado cuenta de que hay un problema y que están intentando arreglarlo. Y por lo tanto, digamos, no es que el meteorito sea distinto. El meteorito ha caído en el planeta Tierra. Es el fenómeno más importante que ha habido en el mundo desde la Revolución Industrial. La pregunta es quién va a ser capaz de adaptarse. Y el problema principal para América Latina, para poder adaptarse, es el sistema educativo. Mientras haya tanta cantidad de niños que
digamos, que quedan atrás en América Latina no va a poder competir. Pero Xavier, te voy a retar un poquito en este tema, porque los ejemplos que has puesto son un poquito incongruentes con tu tesis, porque has hablado de IKEA, has hablado de Zara, has hablado de Cirque du Soleil, la excepción es Zuckerberg y Facebook, Guy Liberté, fracaso escolar, Ortega no fue al colegio, a los 15 años se fue a hacer sastre con su mujer, y Larsen tuvo un título universitario, pero realmente IKEA no nace de su carrera profesional. Entonces, has dado ejemplos de grandes innovadores que realmente no nacen de un sistema educacional que promueve la innovación, ni siquiera han ido al colegio. Entonces, ¿cómo una empresa, aquí, anunciantes, marketeers, gente creando contenidos, ¿cómo capturas a esta gente que son fracasos escolares? El problema es cómo lo haces sistemáticamente. O sea, que hay niños que, incluso los que han nacido en diciembre, hay niños que han nacido en diciembre que son tan buenos que, a pesar del sistema, son capaces de triunfar. Pero hay muy pocos. Si tú quieres diseñar un sistema educativo, tienes que diseñar un sistema para la mayoría, no para que haya una excepción, ¿no? Todos los países en América Latina han tenido un gran tenista. Esto no quiere decir que tengan un gran programa de tenis. Todos han tenido un gran ciclista. Esto no quiere decir que tengan un gran programa de ciclismo o un gran programa olímpico. Para tú poder garantizar el éxito de un país, esto tiene que pasar no solo como una excepción, sino que tiene que pasar de manera sistemática. Y la única manera de que pase de manera sistemática es dotar de las herramientas para que una gran cantidad de gente tenga la posibilidad de innovar. Eso no quiere decir que todos los que vayan al sistema educativo innovador vayan a innovar, solo unos pocos lo harán. Pero los números de gente que van a innovar van a depender de cómo hagas tu labor en el sistema educativo. Entiendo, bien. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta rápidamente? ¿En qué mes naciste? Junio. En junio. Sí, aquí. A ver, una pregunta aquí, rápidamente, me acerco con el micrófono. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Tenemos tiempo para otra pregunta. Adelante. Hola, yo soy Antonio Chan de LinkedIn. Y nuestra compañía, sabes que educación es muy importante, tanto que empezamos un trabajo con educación para que los jóvenes entren en la universidad y tengan nuestra red como auxilio para la educación. Pero yo concuerdo completamente contigo que la educación es la base de todo. Ahora, ¿cómo ustedes recomiendan a nosotros de la industria de comunicación, los marketers, cómo nosotros podemos ayudar a cambiar esta industria, siendo que la gran mayoría de los políticos prefieren comandar los estúpidos que los inteligentes? A ver, no sé si he entendido la última parte. Comprenderás que aquí la persona menos calificada para hablar de vuestra industria en esta sala soy yo. Y no voy a tener la osadía de hacer recomendaciones para vuestro sector. En general, hoy no he hablado de esto, pero digamos, si esto hubiera sido una conferencia para una empresa que me preguntaran cómo hacer para que dentro de la empresa que ya tenemos los trabajadores sean mucho más innovadores, esto también se puede hacer. No todo el cambio debe ocurrir en el sistema educativo. Desde la infancia. Los trabajadores de hoy existen, empresas que son capaces de innovar, que hacen actividades que permiten a sus propios trabajadores, porque saben que el 72% de las ideas van a venir de sus trabajadores. Y de las grandes ideas, por ejemplo, que ha tenido Google, muchas han venido de lo que ellos llaman el free time, el 20% del tiempo que cada uno tiene para innovar. Las grandes empresas, por ejemplo, Telefónica. Telefónica está intentando, ha creado lo que se llama una universidad corporativa. Uno de los objetivos de las universidades corporativas es poner juntos a gente que nunca hablaría.
Porque no sabes nunca de dónde va a venir la idea. No siempre vienen del CEO, de hecho casi nunca vienen del CEO. A veces vienen del personal de seguridad, que es el que ve a los clientes cuando entran y cuando salen. Por lo tanto, hay que poner al personal de seguridad junto a las secretarias, junto a los de finanzas, todos juntos en una misma sala para que discutan ideas. Las ideas normalmente surgen de la cross-polinización. La idea no la tienen normalmente. No es aquello de eureka, estás en la bañera, sube el agua, oh, ya he descubierto. No, normalmente surge la cross-polinización, de hablar. Los sociólogos nos explican que el sitio donde ocurren las ideas en las empresas normalmente es en el water cooler, que es donde la gente habla. Y por lo tanto, todas las empresas, deben cambiar sus estructuras para ser productivas. Una cosa que se dice siempre, en las empresas anticuadas están las personas que van con jeans, que son los innovadores, y los que van con corbata, que son los de finanzas, los tradicionales y tal. Esta es la manera de no funcionar. En una empresa innovadora todos llevan jeans. Rápidamente, antes de que te dejemos, porque estamos mal con tiempo, pero una pregunta muy interesante que ha entrado con Twitter, una pregunta, me das una respuesta sí o no y quizás la respondes después en el pasillo con más detalle. Si esa es la conclusión, que la manera de salir de la crisis que se nos aviene es la educación, ¿es el modelo americano de educación el que América Latina tiene que seguir? ¿Sí o no? No. Y danos cuál sería. No existe. El modelo tiene que surgir, o está surgiendo ya, aunque no sea el modelo americano, está surgiendo ya de iniciativas que entienden que el mundo ha cambiado. Por ejemplo, los MOOCs, por ejemplo, la Khan Academy, por ejemplo. O sea, hay cantidad de iniciativas que están ahora intentando descubrir cómo será el sistema educativo del futuro. Lo que hay que hacer es no quedarse atrás, y claramente el sistema americano ahora, es mejor que el latinoamericano porque induce más al espíritu crítico, pero no es el sistema que queremos. Xavier Sala-i-Martin, muchas gracias. Gracias. Gracias.